Amigos de 3PM, por fin es jueves. Pero yo ya estoy lista para darles a conocer las noticias más relevantes del Estado de México con las 4 del 3. Cartera llena, corazón contento, hacen su agosto diputados, cobran 500 mil. Este mes, el último de su gestión, cada uno de los diputados de la 59 legislatura mexiquense dejará su encomienda con percepciones de al menos medio millón de pesos, tan solo por rubros como el último mes de dieta, la parte proporcional del aguinaldo y la caja de ahorro. Medicina de bajo costo afecta a la tradicional de hierbas, plantas y raíces. La invasión en el mercado de medicamentos de origen químico de fácil acceso y bajo costo está impactando en la preservación de los conocimientos de la medicina tradicional mexicana basada en hierbas, plantas, raíces y hasta piedras, advierten investigadores de la Facultad de Antropología de la UAM. Seguimos con las lluvias, ya que derivado de la tormenta que asoló al Valle de México la tarde de este jueves, dos personas perdieron la vida, decenas de autos y más de un centenar de casas resultaron afectados, en especial en los municipios de Nesa, Chimalhuacán y Chicoloapan. En otras noticias, se van y dejan más de 200 iniciativas en la congeladora del Congreso. Entre ellas se enlistan el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo, la desaparición del fuero y la tipificación de los crímenes de odio. Sin embargo, la 59 legislatura ya cerró su último periodo ordinario de sesiones. Esto y más es lo que tenemos para ustedes en nuestro portal digital 3pm.com.mx, porque la historia cambia hora a hora. Yo soy Jimena García, nos vemos la próxima semana.